hoy. Hacerle un par de cositas. La primera, y no más importante, pero sí interesante, es esta de aquí, ¿vale? La patente para ofrecer retrocompatibilidad vía streaming. Es una patente, puede que no salga nada de aquí, ¿vale? Puede que no salga nada de aquí nunca. Hay patentes que se anuncian y se quedan en el anuncio. Pero esta patente, en teoría, sería una solución para jugar en streaming a juegos antiguos. Lo que básicamente es el PlayStation Now, efectivamente. O sea, lo que la gente entiende por retrocompatibilidad, lo que yo entiendo por retrocompatibilidad, es que cojo mi disco de la Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, lo pongo en la bandeja y lo juego. O sea, yo entiendo que mi plataforma sea capaz de leer juegos antiguos, ¿vale? Que yo cojo la DS original, pongo el cartucho de la Game Boy Advance y juego. Que yo cojo la Play 2, pongo un disco de la Play 1 y juego. Que cojo la Play 3, pongo un disco de la Play 1 y lo juego. Esta patente habla sobre la nube, ¿vale? Habla sobre la nube. Comenta que un gran número de juegos de Play 1, Play 2, Play 3 y varias generaciones de consolas pueden almacenarse y utilizarse a través de la librería de juegos en la nube. Y que se ejecutarían en máquina virtual que replica el sistema operativo asociado a cada consola. O sea que básicamente es un emulador de Play 1, Play 2, Play 3, en el cual te compararías el juego por digital, ¿no? Un poco los... Bueno, como la historia de la Play 3, que te puedes comprar juegos de Play 1, de Play 2, de PSP también estaban, ¿no? O sea, creo que en la 3 se podía jugar a juegos de la PSP. Bueno, igual me equivoco, pero... O sea, que lo que están anunciando aquí, anunciando... Que dijera su anuncio porque, como decís, ya existe. En la Play 3 puedes jugar a juegos de la Play 1, con los clásicos, comprándolos. O la consola virtual de la Wii, es básicamente lo mismo. Es que la retrocompatibilidad de haberla sería a través de una emulación vía descarga previa. Lo cual, francamente, me parecería una solución bastante pocha. ¿Práctica? Es práctica. O sea, es muy práctica, ¿no? Es muy práctica. Es decir, si yo puedo comprarme por 5 euros el Tombi o el Tombi 2 y jugarlos en la Play 5, tiene más sentido a que yo vaya buscando una copia física del Tombi, que es carísimo, para jugarlo en la consola. O sea... Ahora bien, lo ideal sería un sistema híbrido. Si yo quiero jugar con mi disco en la consola porque lo tengo, que me permitan jugarlo en la consola, y si aparte me dan la opción de que si no tengo el juego pueda comprarlo por 5 euros o por 4 euros o lo que sea, pues que también esté esa opción. O sea, un sistema híbrido sería lo suyo. La Play 3 era híbrida. Tú en la Play 3 puedes poner un juego de la Play 1 y jugar. Y si no tienes el disco, pues te lo compras digital. Y ya está, ¿no? Y al final todos están contentos. Los que tienen el disco lo juegan con su disco. Los que no lo tienen, pues lo compran digital. Sony gana dinero en el proceso. Pero si toda la retrocompatibilidad se va a basar en el tema digital, es lo que no me mola. O sea, no me mola porque es práctico, pero lo veo un poco regulero. Y que no están haciendo nada nuevo. O sea, es el PS Now, pero llevado más allá. Salvo porque el PS Now es un tema de suscripción. Y esto huele más a lo que hace la Play 3, que es que tienes una store con 12.000 juegos, por decir algo, y te los compras y los juegas. El problema de esto, creo yo, es que hay juegos que no va a gastar porque son de licencia y ya no tienen la opción de venderlos, ¿vale? Por ejemplo, ¿creéis que los juegos de Disney de la Play 1 van a gastar? Porque imagino que si quieren volver a vender el Hércules, el Bichos, el Tarzán... Pongo ejemplos concretos, ¿eh? Igual no le interesa a nadie, pero me entendéis. ¿No tendrían que renegociar con Disney la opción de ponerlos en la Store para poder venderlos aparte? O los juegos de los Looney Tunes, o los juegos de películas, o de Batman de la Play 2, o... ¿Me entendéis, no? El tema... Va a haber un montón de juegos que no van a poder jugarse. Porque pertenecen a una época concreta, igual Disney tenía licencia para 10 años y acabado, o Capcom... Los de Disney están en la Play 3. Vale, vale, digo... Pongo ejemplos al azar, ¿eh? O sea, habrá casos y casos, ¿vale? Pero, por ejemplo, el caso más sonado de juegos que no están disponibles y que la gente lleva años pidiendo es el Scott Pilgrim de la 360. El Scott Pilgrim salió a la vez que la película,
aguantó 2 años en la Store de la 360, se eliminó de forma radical y no se ha vuelto a poder jugar nunca. O sea, porque tengas la 360 con el juego comprado, no puedes volver a comprarlo. Porque ese juego desapareció. Y es un juego que muchísima gente ya años pidiendo. Que lo saquen en digital, que se haga una copia física. O sea, ese juego ahora mismo está perdido. Como cuando el DuckTales se retiró de las tiendas, que ahora vuelve a estar, ¿vale? Cuando el DuckTales se retiró de las tiendas y solamente quedaba la opción de tal, ¿sabes? Entonces, eso con la posibilidad de una retrocompatibilidad de esta forma en Play 5, va a haber chorrocientos juegos que no van a poder estar. Por licencias. Sí, mira, el tema del Gran Turismo es interesante también. Porque son licencias de coches particulares, ¿sabes? Igual no interesa que puedas jugar al Gran Turismo 1, que tiene igual un Porsche de hace 10 años o 15 o 20, ¿sabes? Entonces, no sé. Es un poco putada. Sin embargo, pones el disco, lo juegas, no pasa nada. Sony se lava las manos porque no está vendiendo nada nuevo, únicamente está ofreciendo la posibilidad de jugar a un juego que ya existe. Pero bueno, en fin. Ya se verá cómo avanza esto. Yo entiendo que es una forma práctica de hacerlo. Que para muchísima gente sea la opción lógica. Porque, insisto, si yo quiero jugar al Tombi, no voy a gastarme 200 o 300 euros en el Tombi para jugarlo en la Play 5. O sea, me lo compro por 5 euros digital y salvo la papeleta. Al final va a ser lo mismo. Pero claro, a ver cómo lo hacen. Porque si algo ha demostrado la PlayStation Classic es que Sony, lo que es el tema de emular y tal, lo lleva a regular. Pero bueno, que ya veremos, ¿vale? Esto es una de las dos noticias, porque tampoco es gran cosa esto, del día con respecto a PlayStation 5. La segunda noticia, insisto, entre muchas comillas, es el tema de las carátulas de PlayStation 5, que es una gilipollez en verdad, pero a mí particularmente me interesa, ¿vale? Me interesa bastante. Estas son las carátulas oficiales de PlayStation 5, ¿vale? Son estas. Básicamente, Sony ha dicho, nos sobran un montón de cajas azules de la Play 4, ¿qué hacemos? ¿Las ponemos a...? ¿Las sacamos para la Play 5? Venga, tira para adelante. Es la misma caja que la Play 4, pero únicamente han cambiado que arriba en lugar de negro es blanco. Y ya, o sea, han cambiado que el logo está en un fondo blanco y no en un fondo negro. Y ya. Personalmente creo que el blanco con el azul no pega. Perdón, azul, efectivamente, era azul, se me ha ido la olla. Era fondo azul en la Play 4. Se me ha ido. Si tengo 1000 juegos por aquí. Yo qué sé, por ejemplo, este mismo. Este mismo no sirve para enseñarlo, ¿vale? O sea, esto básicamente es un juego de la Play 4. Que tiene sentido si la banda es azul, porque la carátula también es azul y se funde y queda muy destacado el juego en sí. O sea, queda destacado lo que es el apartado del juego. Si la pones en blanco, contrasta, ¿sabes? O sea, en azul tiene sentido porque hay una fusión de carátula y juego. En el blanco destaca demasiado. Habrá algunos juegos que tendrán carátulas blancas y más o menos tiran, ¿vale? Pero bueno, el tema es que en la Play 4 la caja es azul, al igual que en Play 2. En Play 3 fue caja transparente. En Play 1 fue la caja negra, que todos conocéis, la Jewel Box. Y lo razonable hubiera sido que para Play 5 el color corporativo fuera o blanco, tipo la Wii, aunque quizá es complicado porque la Wii tuvo ese color, o la 3DS, o sea, el blanco se asocia un poco quizá a Nintendo, ¿no? A estas alturas de la vida. Creo que se asocia a Nintendo el blanco, entonces es complicado por eso. Un gris quizá, un gris tipo la caja Platinum, ¿no? Tipo la caja de los Platinum de la Play 2 y tal, hubiera estado interesante. O un gris oscuro, o sea, no un azul. Es que esto básicamente es el mismo, es la misma caja de la Play 4. O sea, no han cambiado nada. Entonces, pues bueno, no me desagrada en plan, guau, qué asco, ¿sabes? Es una puta carátula, da igual, ¿sabes? Lo importante es que está dentro. Pero que básicamente este es el mock-up de cómo sería la carátula de PlayStation 4, perdón, de PlayStation 5 en general, ¿vale? Luego ya podemos entrar en si nos gusta más el dibujo, o sea, el artwork de Miles Morales o no. Pero lo que quiero hablar es el tema de la composición de la carátula, ¿vale? El logo de Play 5 con un fondo blanco, la carátula azul y demás. Y una cosa que no entiendo
A ver si vosotros lo entendéis. ¿Por qué cojones las cajas de la de Play 4 y ahora de Play 5? ¿Vale? ¿Por qué cojones las cajas de Play 5 van a seguir siendo tan grandes? O sea, a ver, se responde rápido, ¿vale? Porque son cajas que han sobrado de la Play 4 y ya está. ¿Vale? Harían 100 millones de cajas y le sobrarán 40 millones y tendrán que aprovecharlo de esta manera. Pero, ¿por qué no pasamos ya al formato lógico de los juegos en consola? Que es que ya no hay manuales. Las cajas están vacías por dentro. ¿Por qué no reducen el grosor de las cajas? Tipo los Blu-rays. O sea, ¿por qué no avanzamos en ese sentido? La Switch lo hace. O sea, la Switch es mucho más delgadita. La carátula de la Switch es mucho más delgada que la de Play 4. ¿Por qué no avanzamos en ese sentido y hacemos que sean más delgadas las cajas? Porque, total, están vacías. O sea, ocuparía menos espacio, gastaría menos plástico, menos papel, o sea, ¿sabes? Es que es absurdo, en verdad. O sea, dado que son por el disco entra perfectamente. El disco entra perfectamente, o sea, la mitad de la caja es vacío. O sea, la mitad de la caja es vacío. O sea, es que la mitad de la caja es puto vacío. No hay nada que obligue a tener un alto en la segunda mitad de la caja, ¿sabes? Para que se vea el título del juego, pero los Blu-rays no se ven mal, ¿eh? Los Blu-rays no se ven mal. O sea, no... Joder, las cajas de CD son delgaditas y también tienen un disco. O sea, quiero decir, no es por el disco, es simplemente... No sé, yo creo que quedarían mucho más estilosas si fueran más delgadas. Ya que no vas a meter nada más dentro, pues ponlo así. De una caja sacas dos, dejándolo a mitad de grosor. Entonces, creo que lo lógico sería ya pasar a eso. Y si quieres hacer una edición más grande, sacas una caja metálica grande y ya está, ¿sabes? Tema estético. Pero es que la Switch lo hace así. O sea, la Switch, no tengo ninguna mano ahora mismo, pero la Switch es más delgada. Pero bueno. En fin, que tampoco me vuelve loco. Y luego hay un par de mockups, ¿vale? Que ha puesto a Nivel antes. Vamos a buscar a Nivel. Nivel siempre es una fuente de sabiduría. Ha puesto un par de mockups de cómo serían estas mismas cajas en negro, ¿vale? Me gusta mucho en negro. Me gusta mucho, 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 mucho en negro. Pero claro, también es que esta carátula queda muy bien porque es totalmente oscura. O sea, queda muy guay el contraste de negro con el blanco. Queda de puta madre. Queda muy, muy bien esta. Queda muy, muy, muy bien. Y luego en blanco, que me gusta menos, pero tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. O sea, en transparente, perdón, en transparente. ¿Vale? En transparente. Tampoco queda mal. Pero me gusta más el negro. O sea, el negro me gusta mucho. O sea, el negro me gusta bastante, 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 bastante. Creo que queda muy estiloso. Queda muy estiloso. De hecho, había un mockup. Hace mucho tiempo. Había un mockup. A ver si lo encuentro. Ghost of Tsushima. PS5. Había un mockup del Tsushima. Hace mucho tiempo. Igual no lo encuentro ahora mismo. Si alguien lo tiene localizado, que me lo pase. Mira, este de aquí. De cómo podría ser una carátula del Tsushima en Play 5. ¿Vale? Y es bastante bonito. O sea, ¿sabes? Quedaba muy bien en negro. O sea, quedaba súper chulo en negro. No sé por qué han optado por lo otro. Pero bueno, ¿no os mola esto o qué? Me parece súper bonito. O sea, en negro, la caja... No sé, me gustaba mucho así. Pero bueno. O sea, entre uno y otro... ¿Cuál os mola más? O sea, ¿os gustaría más que fuera en negro y tal? ¿O en blanco? O sea, yo en blanco con caja negra hubiera sido bien. Si no, en negro con caja negra. O sea, es que así queda como muy estiloso, tío. Muy... Muy adulto, entre comillas. Queda muy guay. O sea, queda muy chulo. No sé. Me gusta mucho más. Pero bueno. Que es una caja. Al final da igual, ¿sabes? Tampoco es para volvernos locos, pero está muy guay. En fin. A ver el resto de carátulas, porque viendo solamente una, ¿sabes? A ver qué tal están el resto.